Mientras en las últimas semanas el ejército recuperaba cadáveres de rehenes, después de ocho meses de cautiverio logran liberar o rescatar vivos a estos rehenes. ¿Cómo pudieron ubicarlos y rescatarlos vivos? Bueno, fue una operación de inteligencia en realidad. Hay que tener en cuenta, más allá de las operaciones de inteligencia y sobre el territorio, que, el ter eh, digamos, que la franja de Gaza está prácticamente devastada, con lo cual debería ser mucho más fácil encontrar los rehenes. Yo quiero decir que hay alrededor de 251, fueron 251 los secuestrados israelíes el 7 de octubre, eh, y quedan... 116 cautivos, hay 40 de ellos que según Israel estarían muertos y según Hamas son alrededor de 70. Eh, en realidad eh, lo que está mostrando, eh, pasado varios meses este, de, de, de los secuestros, es la incapacidad de Israel de liberar a estos rehenes, ¿no? es decir, le quedan digamos, este, casi la mitad de los rehenes y una parte importante de ellos. Ha fallecido, eh, y en cambio ha mostrado una capacidad de destrucción masiva, porque estamos hablando de al menos 36.800 personas muertas en la franja de Gaza y otras 83.600 83 heridas con la destrucción, como digo, de hospitales, escuelas. Eh, ahí tenemos una catástrofe humanitaria muy grande y va a ser un problema mundial. ¿Qué hacer? en el momento en el cual Israel deje de bombardear ese, esos lugares, ¿qué, ¿qué se va a hacer con esa población? ¿Cómo se va a reconstruir eh, esa, esa región? Bueno, y le pregunto porque según los primeros reportes o los primeros balances de las autoridades gazatíes serían 210 muertos en el área de Nuseirat, que es donde se llevó a cabo este operativo. Hasta dónde se puede considerar legítimo o válido eh, un hecho de esta escala para liberar a los rehenes israelíes? A ver, eh, aquí no es un problema, si lo uno lo tiene poner en términos puramente cuantitativos, no es un problema de los 200 que mataron. Para liberar a cuatro. Eh, porque uno puede decir, bueno, eh, primero es una operación mal hecha. Yo tengo que matar 200 personas para liberar a cuatro. Yo no creo que haya 200 personas custodiando a cuatro rehenes. Es decir, acá hay una, por decirlo así, una operación de inteligencia para detectar a los rehenes, pero hay una muy mala implementación en los hechos para liberarlos, por los cuales hay que masacrar 200 personas. Eh, es evidente que. La, la intención del gobierno de Netanyahu no es liberar los rehenes, pues ya los hubiera liberado, además se hubiera sentado a negociar y los, los liberas, y lo que importa es la vida de, la, de las personas. Eh, lo que le importa a Netanyahu, me parece a mí, es eh, avanzar con eh, una destrucción de la vida social allí. Eh, como digo, esto le puede volver en contra, en principio le volvió en contra, recordemos que antes del de, eh, 7 de octubre Netanyahu había tenido marchas en su contra, problemas de, de corrupción, problemas de injerencia en el Tribunal de Justicia israelí, y que eh, también en medio de esta ofensiva contra el Hamas tuvo una marcha de los opositores porque evidentemente este, no estaban de acuerdo con lo que Netanyahu... Eh, estaba implementando. Es decir, Netanyahu tiene una situación muy conflictiva, no solamente en el frente internacional, recordemos que fue condenado por la ONU, es decir, una condena internacional a esto que está pasando en Gaza, sino en su propio frente interno, porque no está rescatando a los, este, a los rehenes, es decir, ya pasaron varios meses y no rescató a los rehenes. Y además está sometiendo al conjunto del país a una ofensiva militar que implica no solamente el ejército, sino incluso los reservistas. Está movilizando toda una economía y toda una sociedad eh, en una guerra que no le está dando réditos a Israel y en cambio está convirtiendo al gobierno de Netanyahu en una especie de, eh, digamos, eh, horror internacional. Con justa razón, porque realmente lo que está sucediendo en Gaza es horroroso.